Agora con este torneo aquí en Santiago pois tamén estamos dando un pasiño cara a competición e xa con ganas do Cesa de Costa Branca e comezar a competición este día 3 e poder acabar o tan ansiado ascenso. Nos vimos xa desde Cangas de Narcea con a preparación de máis tempo coas outras seleccións. A verdade, estamos bastante contentos co rendemento que están dando. Estamos sumando sesións, estas últimas concentracións, especialmente esta aquí en Santiago, servimos para traballar un pouco a cohesión de grupo, bueno, eses aspectos que van máis aló da pista, para bueno, seguir perfeccionando un pouco os conceptos do modelo de xogo e do traballo defensivo. Pois levamos un par de meses traballando, a verdade que os rapaces están respondendo, este último mes de adestramento pues estamos tendo moi boas sensacións, estes últimos partidos estamos colendo sensacións grupais, en estas últimas semanas, estas últimas sesións que quedan, vamos a traballar para poder limar, para poder mellorar os aspectos que necesitamos para competir, ¿no?, en este CESA. A rapada está adestrando moi ben, sí que é certo que nos últimos meses estamos vindo máis en miúdo a entrenar e con concentracións como esta servimos para probarnos e para chegar ao 3 de xaneiro con todas as forzas posibles a cadar un mellor posto. Esta no levamos xa 15 sesión de adestramento, prácticamente en todas, salvo alguna situación de lesión puntual, estiveron todos os xogadores, por lo tanto, pudemos avanzar moitísimo no modelo de xogo, e aínda que hai cousiñas que concretar, que as concretaremos, lóxicamente, nos 8 entrenamentos que adestramentos que nos quedan, pero bueno, o modelo de xogo está bastante consolidado, e de feito, bueno, viuse neste campeonato xa. Bueno, pois a verdade é que dentro do punto de vista dun delegado a preparación de Caloncesa está sendo moi boa. Dentro da federación estamos a dar todas as facilidades para que saia do mellor forma posible. Dentro de instalacións, dentro do Centro Superior Galego de Hostelería, tamén en canto a aloxamento estamos tendo pois moitas oportunidades de preparar todo tipo de variantes para levar a un campo de España. Temos unhas instalacións perfectas para poder facer todo tipo de adestramentos, todo tipo de dinámicas. O grupo que temos de rapaz traballa moi duro durante todos os entrenamentos, así que son infantiles, hai veces que veñen un pouquiño dispersos, pero a verdade que a preparación está sendo moi boa, de moita calidad, e os rapaces desde verán están a un nivel moi alto nos entrenos. Bueno, pues yo creo que el mínimo de objetivos tiene que ser colocar a Galicia donde merece, que yo creo que es en todas las categorías estar como mínimo entre los 8 primeros de España, como mínimo, y luego, bueno, pues a partir de ahí intentar que cada generación con sus objetivos internos y teniendo en cuenta un poco el del nivel nuestro y de lo que haya enfrente, intentar estar cerca de las medallas en todas las categorías, porque yo creo que el trabajo que se está haciendo en la federación, el trabajo que hacen los clubes en el día a día, tiene que colocar al balonmano gallego donde merece y entender que lo del año pasado fue un accidente que puede pasar, esperemos que no pase más, toquemos madera para que no pase nunca más, pero bueno, colocar al balonmano gallego donde merece, ese tiene que ser el objetivo.